Todos bienvenidos a este video. Quiero agradecer a algunos de los comentarios que me han dejado, las sugerencias y a toda la gente que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias. En este video, como ya vieron en el título, les voy a platicar sobre una serie de televisión española llamada Isabel. Esta serie se lanzó en el año 2012 y busca retratar parte de la vida de la reina Isabel I de Castilla. La serie nos va a platicar aspectos muy importantes de su vida, como su matrimonio con Fernando el Católico, el duro camino que tuvo que recorrer hacia el trono de Castilla y los retos que ella enfrenta como reina, madre y esposa. En este video yo les voy a platicar algunos hechos reales y no reales detrás de esta serie. Número 1. Realmente no hay descripciones físicas ni retratos oficiales de muchos de los personajes que vemos en la serie. Sin embargo, en el caso de los reyes católicos tenemos una idea más clara de cómo lucían. Isabel fue referida por ser rubia y con ojos claros, así que la serie no se aleja tanto de esa idea que tenemos de ella. En el caso de Fernando es diferente porque la serie lo muestra como un hombre mucho mayor que Isabel cuando históricamente Hablándole, era un año menor que ella, así que aquí hay una diferencia. Número 2. En la serie observamos cómo Isabel, ya siendo una joven adulta, con mucha tristeza y dignidad, abandona a su madre para partir a la corte real de su hermano, donde sufre un tiempo bastante malo por los vicios y otros aspectos de la corte. Bueno, la realidad histórica es que sí, Isabel se trasladó a la corte de su hermano, el rey Enrique IV de Castilla, pero ella era una niña, tenía no más de 10 años, aunque sí, hay que decirlo que Isabel se instaló en una corte llena de traiciones y desencuentros políticos. Número 3. En la serie, Fernando e Isabel tienen un matrimonio impulsado por nada más que la política, el cual parece resultar bueno en momentos, aunque un poco tormentoso. Fernando es mostrado como un hombre enamorado de su esposa, pero muy al estilo de los reyes de su época, pues él no tiene reparos en tener amantes y, por ende, hijos ilegítimos, lo cual afecta a Isabel al punto de provocarle un aborto. La verdad histórica es que sí, Fernando tuvo. Amantes a lo largo del matrimonio con Isabel y como resultado, hijos ilegítimos. Él se hizo cargo de varios de estos hijos y les consiguió puestos muy importantes dentro del reino de Aragón. Esto aparentemente no le encantó a Isabel, pero es importante aclarar que nada nos indica que el disgusto fuera tan grande que le causara algún aborto. Número 4. Hablando de las infidelidades de Fernando, en la serie conocemos a una de sus amantes, Beatriz Osorio, quien es cercana a la reina Isabel como su dama, pero además de ser una amiga traicionera, es una mujer horrible que incluso busca envenenar personas y actos dignos de cualquier villana. Bueno, Beatriz fue una persona real en la historia llamada Beatriz Bobadilla y Uloa. Ella fue apodada La Cazadora y efectivamente era sobrina de la amiga de Isabel. Sin embargo, vale la pena aclarar que su relación con Fernando el Católico no está 100% confirmada. Es dudosa, sobre todo porque la relación no fue comentada en ese momento y Fernando no era famoso por su discreción en cuanto a las mujeres, así que tal vez pudo tratarse de un coqueteo o algo así. Lo que sí sabemos es que en el año 1482, la reina Isabel toma la decisión de casarla con Hernán Peraza el Joven y por lo tanto se fue a vivir muy lejos de la corte. Históricamente, aunque ella tiene una vida muy interesante y se involucró en diferentes situaciones, vale la pena aclarar que ella no trató de asesinar al hijo de los reyes y mucho menos envenenar a la reina. Número 5. Uno de los personajes políticos más interesantes que presenta la serie, al menos mi favorito, es el arzobispo Carrillo. A él lo conocemos como un hombre ambicioso que cambia de bando en más de una ocasión con tal de estar del lado de los ganadores. Esto al final no le sale tan bien y en la serie apreciamos como ya sin poder o influencia y al borde de la muerte, él tiene un último encuentro con la reina Isabel. Ella lo visita para agradecerle por la astucia y otras cosas, cosas que aprendió de él. Históricamente hablando, el arzobispo Carrillo fue 100% real, él fue un personaje muy destacado de esos tiempos tan tumultuosos y sí, como muchos otros nobles, se cambió de bando en más de una ocasión y estuvo en varias intrigas. La diferencia es que este encuentro que vemos al final no existe o no está registrado en la historia y de hecho, aunque él no es ejecutado al final ni nada, pues no termina muy en buenos términos con los reyes católicos. Número 6 En la serie una de las historias de amor más interesantes que nos presentan Es la que vive el emir de Granada, Muley Asen, con la cautiva Isabel de Solís Ella se convierte al Islam con el nombre de Zoraida Este romance es históricamente correcto, pero esta historia de amor inicia años antes de lo que nos cuenta la serie Ese amor fue la excusa perfecta para que el hijo del emir, Boabdil, le quitara el trono Lo cual era una práctica bastante común, pero... Que debilitó el reino para facilitar la conquista castellana. Número 7. En la serie, Chacón es uno de los personajes más cercanos a la reina. Él es casi casi su figura paterna y sirve tanto en el aspecto político como emocional. Históricamente hablando, sí, Gonzalo Chacón fue un noble muy importante para la reina, quien le otorgó diversos cargos y distinciones nobiliarias en agradecimiento. Sin embargo, él no ejercía ningún papel paternal y, de hecho, no era el único noble con esa participación dentro de la corte de Isabel. Así que podríamos decir que su personaje se inspira en varias personas porque había otros nobles tan cercanos y premiados por la reina como él que no aparecen en la serie. Número 8. En la serie observamos como el rey Enrique imposibilitado de tener un hijo de forma natural Recurre a un método poco convencional, y gracias a sus asistentes, logra embarazar a su esposa, la reina Juana, de la que será su única hija y heredera Juana, que sin embargo será llamada la Beltraneja, porque muchos no creen que ya sea hija del rey, sino que le atribuyen su paternidad a uno de los nobles, Beltrán de la Cueva. Históricamente hablando, por más loco que suene, la verdad es que esto tiene una base, y es que, según un médico alemán, Munser, o al menos lo que deja escrito en sus crónicas es que aquí se utilizó la primera fecundación in vitro de la historia o algo similar que ayudó al rey a procrear un hijo. Supuestamente unos médicos judíos fabricaron un dispositivo con el cual realizaron una inseminación. Dichos experimentos tuvieron lugar a lo largo de los años, pero el propio médico señala que no tuvieron resultados positivos. Por lo tanto, la paternidad de Juana la Beltraneja va a seguir siendo un misterio. Y la verdad es que es algo sobre lo que todavía se debate, hay personas que creen que efectivamente Beltrán de la Cueva fue padre de Juana. Sin embargo, también hay quienes creen que en realidad ella sí era hija de Enrique como pasó en ese momento, así que esto va a seguir siendo un misterio. Número 9. La serie adorna muchos de sus personajes dándoles una salida más que dramática y para ello modifica las circunstancias de su muerte, como por ejemplo, la del infante Alfonso de Portugal, quien estaba casado con Isabel de Aragón, la hija mayor de los reyes católicos. Es muy triste porque en la serie vemos cómo se enamoran y hacen una pareja realmente prometedora. Desgraciadamente, Alfonso muere, mientras los jóvenes planeaban un escape que obedecía a los deseos de Isabel, quien queda más que destrozada por su muerte. Sin embargo, en la serie no se insinúan que esta muerte fue orquestada por nadie menos que Fernando, padre de Isabel, quien tiene motivos políticos. La realidad histórica es que él no falleció durante un plan fallecido. Ni mucho menos, si sí, él murió al caer de un caballo, pero mientras acompañaba a su padre, el rey Juan II de Portugal, y nada indica que Fernando el Católico estuviera detrás de esta muerte, lo que sí es real es que su muerte fue realmente sufrida por su joven viuda. Supuestamente, la pareja disfrutó de un matrimonio feliz, aunque muy corto. Otra muerte dramatizada que nos presenta la serie es la de Pedro Girón. A él lo conocemos como un personaje polémico bastante malo, aunque políticamente muy importante. Él termina comprometido con Isabel, pero, como resultado de sus malas acciones, muere envenenado. La verdad histórica fue un noble que jugó un papel muy importante en la corte del rey Enrique IV de Castilla. Estuvo involucrado en todo tipo de situaciones relacionadas con la política y las conspiraciones, y así como como lo cuenta la serie, casi se casa con Isabel de Castilla. Sin embargo, tenemos que aclarar que aunque sí era un personaje odiado, como muchos otros, nada indica que él muriera envenenado por un hombre vengativo. Más bien, hay diferentes teorías. Por ejemplo, se acusa a Isabel de haberlo envenenado porque ella no quería casarse con él. También han surgido otras teorías y esto es porque él muere relativamente joven, tenía más o menos 44 años y esto siempre despertaba sospechas en esa época de que pudiera haber sido envenenado y la verdad es que no sabemos exactamente de qué muere pero él se queja de una enfermedad y él incluso tiene tiempo de hacer su testamento y de blasfemar por su muerte pero no él ni siquiera acusó a nadie de que lo hayan envenenado así es que pues esto nada más son teorías conspirativas pero sin evidencia y pues tampoco hay evidencia de que él fuera tan malísimo como lo plantea la serie aunque sí pues los nobles no eran exactamente santos verdad y pues esos fueron algunos hechos reales y no reales detrás de esta serie que tiene una secuela que es una película llamada La Corona Partida. Esta película ya nos va a contar qué pasa después de la serie, qué pasa después de la muerte de Isabel y vamos a poder ver los conflictos que surgen sobre todo relacionados con su hija Juana de Castilla, conocida como la loca, que es la persona que hereda todos estos territorios y posteriormente viene otra serie que se llama Carlos V el Rey Emperador. Esta serie ya nos va a contar lo que pasa en la vida de Carlos, que es el hijo y Heredero de Juana de Castilla, por lo tanto, nieto de Isabel, que es la persona que al final se queda a cargo de estos territorios y de muchos otros territorios que obtiene por parte de su padre, Felipe el Hermoso. Así es que aquí no te vas a quedar como con la duda de qué pasa después, porque te van a mostrar un panorama súper completo de estos eventos. La verdad es que la serie de Isabel es bastante entretenida. A mí me atrapó muchísimo, sobre todo la primera temporada. Se me hizo que era de esas series que no puedes dejar de ver, porque además se va súper pegada a la historia historia va dando todos los giros que suceden en la corte respecto a cómo los nobles se cambiaban de un lado a otro y como ahorita las cosas le favorecían a uno luego al otro entonces sí es muy interesante tiene muchos muchos ingredientes un poquito de romance intrigas así es que pues es una serie la verdad muy entretenida pero que además se va muy pegada a la historia no hay grandes diferencias o no hay cosas así como súper locas que es algo que sí pasa mucho en otras series aunque en su momento desde luego que también fue criticada sobre todo por algunas situaciones, por ejemplo, en algún momento yo leí que eh, cuando hacían una escena mostraban una catedral que se construyó hasta después del siglo XVII, entre el siglo XVIII, y pues obviamente en el momento en el que nos están platicando la serie no tendría que estar ahí. También, bueno, se ha criticado que el vestuario se repite mucho, lo cual es normal. Generalmente en las series de época, incluso de otros países, pasa esto, que lo repiten porque tengo entendido que es muy caro. Entonces, son detalles que la verdad, al menos no afectan a mi punto de vista, pues la serie tan buena y tan completa que es, porque además te va a contar algo que no ves muchas veces. A mí lo único que la verdad me hubiera gustado es que Isabel estuviera más balanceada, porque siempre la vemos como un personaje súper bueno y súper sabio, y creo que me hubiera gustado más un poco de balance. Pero la verdad en general es una gran serie. Si ustedes no la han visto, se las recomiendo, sobre todo porque realmente es de esas series que te atrapan, que de verdad, híjole, no te dejan ni dormir, porque ya estás así de, ay oh, ya quiero! a ver qué pasa en el siguiente capítulo es algo que a mí no me había pasado con otra serie histórica y esta sí tiene eso entonces sí además digo tiene estas pequeñas historias de los hijos de Isabel que son historias súper trágicas pero súper entretenidas por ejemplo podemos ver figuras como Catalina de Aragón y cómo tiene su primer encuentro con Enrique VIII siendo un niño que es algo que está platicado de una forma súper bonita tiene otros personajes como Carrillo que al menos yo lo amé también me gustó muchísimo el personaje de Juana la el traneja. Me encantó la actuación de esa niña. Sentí mucha pena por ella, pero entonces, sí, la verdad es que sí, tienen muchas, muchas cosas que les van a gustar muchísimo. Y pues, eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.